Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días. Arrancamos Cafeteros por Café Club TV y estamos ya conectadísimos junto a ustedes. Recordarles que pueden sintonizarnos en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Estamos con nuestro código QR arriba en la pantalla para que puedan no solamente suscribirse, activar la campanita, sino que les aviso, ya pueden ustedes compartir a sus amigos para que se suscriban, activen la campanita y ustedes ganar entradas a Cinemark solamente por sumar una comunidad extensa de cafeteros y nuevos amigos. Y también pueden ser socio fan y socio business, así que puedes hacerlo sin ningún problema. Ya tenemos a la inquieta Tania Márquez que está acomodándose para... ¿Qué está haciendo? ¿Cómo estás, Tania? Cambiando silla. Sí, tengo ruedas, estoy más cómoda. Está bien. Y eso que no logré conectar los audífonos Bluetooth a esta computadora. No importa. Lo importante es que sí te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien. Acá también Instagram Live el día de hoy. Saludos, cafeteros. Estoy con corte nuevo de cabello. Así veo. Yo muy contenta por aquí, como siempre. Así veo que usted cada día más fashionista y sobre todo es el tema que vamos a hablar hoy día, la belleza, qué tan subjetiva es esta. Y si usted está haciendo un live, súmeme a su live. Ya te envié la invitación. A ver, se unió. Ya me llegó la invitación. Ya te voy a aceptar. Ahora sí, estamos conectados en Instagram también, señores. Lo que hace la tecnología. Bajo el volumen para que no suene. Si no se siente. Déjeme llamar a producción. Producción me copia. Ya estoy llamando a producción para que nos abra la señal, el satélite, por favor. Producción me copia. Muy bien. Entonces, ahora sí. Té de jengibre. Yo con mi café, le cuento. Hay que tomar cafecito. Usted puede ser incongruente. Yo no soy realmente una cafetera 100%. Cafetera para el programa, pero realmente yo soy más de té, de ti, este tipo de tisanas. Y me caliento las manos. No importa. Bueno, quiero decirles a todos los que se suscriban y se activen la campanita, que compartan este link de YouTube que estamos poniéndolo en el en vivo. Puedes ganar entradas a Cinemark totalmente gratis. Por cada nuevo amigo que nos presentes, una entrada. ¿Cómo ganarlo? Pues tienes que ir a nuestro Instagram, @cafeclubtv, y allí te puedes enterar con más detalles cómo hacerlo. Entremos en materia mientras mi querida Tania prueba su té de jengibre. Yo voy a decirte que lo que tú tienes que probar es el servicio de TuFly, el mejor servicio de agencia de viajes en Ecuador, porque TuFly te lleva a los mejores destinos sin ninguna duda, con toda la asesoría que precisas y la calidez y la calidad en la atención. TuFly, nos encanta volar. La belleza, Tania Márquez. O sea, digo, la belleza, Tania Márquez, ¿y qué es la belleza? El tema del día de hoy. Bien, muy bien. Yo acá la belleza completamente natural, sin ni siquiera maquillaje. ¿Para usted qué es la belleza, Tania? La belleza, cuando se habla de... Volvámonos belleza, profundos. En español, ¿cómo se dice? Bueno, subjetiva. La belleza está en los ojos del que mira. Porque en italiano hay una palabra que no sé bien cómo traducirla al español, pero... Para una persona puede ser bella una cosa o una persona, y para otra persona puede no ser bella esa persona o esa cosa. Entonces, eres tú el que estás diciendo es o no es bello eso. Pero necesariamente no quiere decir que eso sea bello para otra persona o que... Así es cuestión de los ojos de quien lo ve. Definitivamente la belleza va... Dicen que en gustos y en colores no mandan los doctores, ¿no? Claro. Si se trata de belleza física, yo puedo ser bellísima para una persona y puedo parecer anoréxica y fea para otra. Así es. Cosas que realmente pasan, pues en mi caso, que soy tan flaca.
A ver, ¿qué le dice la gente a usted por usted ser bien delgada? Usted es bien A delgada, mí me han dado... Es delgada pero saludable, que eso es lo importante. Delgada, saludable, y ahí están los exámenes de sangre para decir lo que soy realmente saludable. Pero sí, he tenido comentarios por ahí del que parezco anoréxica. Pero la anorexia es otra cosa. O sea, nada ya. Que ver. Yo nunca he tenido ese tipo de trastorno. Disculpe que le pregunte, porque la gente es verdad, a veces es cruel. Sí, te puedo decir, tú sabes que soy muy directa. A ver, ¿cuándo era? Tenía 17, 18 años. Sí, tuve un episodio del que, por suerte, nunca más. Yo estaba en la época que quería comer menos, que estaba haciendo gimnasio, quería estar mucho mejor, pues no de cuerpo, porque siempre he tenido buen cuerpo. Y la verdad, yo ya estaba flaca, yo pesaba 118 libras nada más. O sea, pero se te meten ciertas ideas en la cabeza, pues no. Y me recuerdo una noche, me invitaron a cenar a un restaurante en donde comí demasiado, pero así, demasiado, que me sentí tan en culpa, estando todavía dentro del restaurante. Una vez lo hice y gracias a Dios nunca más. Entré al baño, todavía en el restaurante, me metí el dedo y vomité. O sea, pero... ¿Se te ocurrió esa idea? Porque te sentías culpable. Demasiado culpable de la cantidad que había comido. Había comido hartas papas, carbohidratos. Y no, o sea, primero no debes comer de esa manera tan exagerada como comí yo esa noche. Y no es que vomité porque me sentí mal físicamente, no. Me metí el dedo para vomitar porque me sentí mal mentalmente por la cantidad de comida que había comido. No tenía yo que haber comido así tanto y bueno, yo misma solita pensé en que no, o sea, si ya llegué a este extremo, no, aquí tengo que pararle, porque no está bien, no está nada bien. Y me di cuenta yo sola de que había cometido un grande error y que nunca más tenía que suceder. Y así fue, nunca más. Muchos recurren, ¿no? Muchos han recurrido a esta técnica y esta táctica, esta estrategia para poder verse más delgada y bueno, luego pagan las consecuencias. Quiero mostrarte en pantalla un poquito de lo que es lo que le llaman el size un poquito más ancho, más amplio, ¿no? Como tú puedes ver en pantalla, esta es una foto de algunas chicas que son pasaditas de ricas, dicen por ahí. Dice, no estamos gorditas, estamos pasaditas. Son gorditas, pero no son obesas. Entonces, esa es también belleza. Puede ser belleza, para mí son chicas muy guapas, que todavía tienen un cuerpo aceptable. El problema es cuando ya llegas a la obesidad. Entonces, en tiempos idos, como dicen, idos y no volvidos, en tiempos del pasado, esa era la real belleza. Correcto, como vemos en pantalla, recuérdense las pinturas de Botero y también los famosos cuadros de antaño, ¿no? Donde las gorditas cambian con el tiempo. Ajá, donde las gorditas eran bien vistas y sobre todo eran sexy. Vamos a poner en pantalla algunas fotitos de lo que en pintura se veía hace algunos años. Mientras tanto, usted puede ir acotando algún otro argumento respecto a la belleza, porque hoy estamos hablando sobre la belleza. ¿Qué es para ti? Así que déjanos tus comentarios para compartirlo. Si aceptaste en Instagram, ¿estás tú también? Sí, sí acepté, pero como estoy compartiendo el link con otras personas, entonces... Veamos si ahí funciona, porque yo me veo solo a mí en el Instagram. Ajá, que estoy ahorita por WhatsApp, estoy por otros lados, te cuento. Pero bueno, ya vamos por todos lados, aquí... Sí. Saludos a la gente de Salud a la Natural que nos está viendo y también saludos a la doctora Carlota Benítez de Valdivieso que nos está viendo en este instante. Saludos. Ahí tenemos una fotito. Mire, una fotito, no sé si se vea. Ahí hay mucha gordura. Ahí hay mucha gordura. Esa ya no es gordura. Pero esto era sexy en esa época, ñaña. Pero esta era sexy en esa época. En el pasado. Y mira que hay gente que le parece bella esa gordura.
Hay gente que realmente puede apreciar esa belleza, pero ya esa ya no es una belleza saludable, esa ya no es una gordura saludable. Las chicas que pusiste hace un rato en traje de baño, eso podía ser saludable todavía. Claro, mire, voy a poner otra foto. ¿Qué tal le parece? Vamos a poner fotos y que la gente vaya diciéndonos si se ven bellas o se ven ridículas, que nos digan, ¿no? Pero que nos den su opinión. ¿Qué le parece esta foto? ¿La alcanza a ver? Sí, por ahí veo ya un poco mucha gordura, Eco. Yo hablo de la salud. Hablo de la salud. Me parece que la chica de la izquierda ya está no gordita, sino ya obesa esa. Parece. Ok. ¿Sabes qué? Yo digo que todo se ve bonito en la proporción adecuada. No hay una regla que diga esta es bella o no. Pero creo que también Hollywood y las películas y el jet set de Hollywood ha impuesto mucho sus parámetros de belleza, ¿no? Y en base a ese modelo uno dice la persona bella tiene que ser así. O por ejemplo, si tienes el six pack bien marcado y si eres colorado, alto y guapo y fornido, pues eres guapo, y si no, eres un feo. Pero hay ciertas normas impuestas en la sociedad debido a la industria del entretenimiento, hay que decir las cosas como son. Pues claro, las publicidades que se ven en todos lados, en televisión, lo que se ve en las redes sociales. Y mira que ahora con las redes sociales está lleno de gorditas que enseñan el cuerpo y que son súper sexy, ¿eh? Y son guapas y son bellas y son gorditas. Eso no les quita la belleza. Por ejemplo, ahí vemos una chica. Ahí vemos una chica que me hace acordar a acá en Ecuador hay una chica relacionista público que muchos años fue criticada por su gordura y la verdad es que sí estaba bien gordita. Pero ahora hay varias técnicas que se hacen en la manga gástrica y bajan, pero rotundamente. Yo no soy médico, pero no la recomiendo. He escuchado pésimas. No, claro, la lavanda gástrica, espérate, no. No sé si es lo que yo entiendo, de que te cortan un pedazo de estómago. No es la misma cosa. Sí, algunos hacen eso. Otros más pequeño el estómago y aunque si quieras no puedes comer mucho porque te sientes mal, porque claro, vomitas, o sea, tu cuerpo no aguanta comer mucha cosa. Sí, depende, o sea, si tienes realmente problemas de obesidad y pero no logras bajar de peso, el problema es que a veces la gente se lanza a hacerse una cosa que ya no tiene vuelta atrás, solo porque no tienen la mentalidad fuerte para dejar de comer tanta porquería. Entonces, sí, una cosa es operarte y hacerte la lipo y hacerte esto y hacerte este otro y hacerte este otro porque no tienes la fuerza de voluntad de ponerte a hacer algo de ejercicios, no tienes la fuerza de voluntad de comer saludable. Entonces, le estás haciendo daño a tu cuerpo porque estás haciéndote una operación y haciéndote más pequeño el estómago y ya no podrás absolutamente regresar atrás y al mismo tiempo te haces daño si sigues comiendo mal, porque puede ser que comas poco, pero si comes frito todos los días igual le vas a hacer daño a tu organismo. Hay gorditas que fueron gorditas y que ya no lo son. Este es el pasado de Adele, ¿verdad? Pero luego descubrimos una Adele totalmente transformada, diferente, y que gracias a Dios lo que la gente le preocupaba es si iba a perder la voz. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hoy tenemos una Adele totalmente diferente, ¿no? Sí, no tengo la más mínima idea si ella se operó para quitarse parte del estómago, eso no tengo idea. Sí, o simplemente se operó. No, hizo una cirugía, sí se operó. Ajá. Tuvo que hacerlo. Pero bueno. Lo importante es que en el caso de ella le funcionó, pero no significa que a ti te va a funcionar. Así que hay que saber muy bien. A veces también es un tema hormonal, ¿no? Hay un tema hormonal, tiroides, tantas cosas. Tiroides, millón de cosas. No, lo importante es que tienes que, si tomas una decisión tan drástica como esa, tiene que ser porque gente que realmente sabe lo que está haciendo, doctores que ya han buscado soluciones, nutricionista, el doctor de la tiroides, las hormonas, todo este tipo de cosas, ya has buscado soluciones
y no logras encontrar una solución, bueno, ok, quítate un pedazo de estómago, pero no tiene que ser la primera opción, según mi manera de pensar, no tiene que ser la primera opción. Sí, así es, totalmente, totalmente. Creo que hay que evaluarlo bien, hay que tomar en cuenta muchos otros factores. No es cuestión de voy a la cirugía, o sea, tienes que hacer un estudio. Me imagino que los médicos que son los que mejor conocen de esto pueden guiarte de mejor manera. Descartar primero un tema tiroides, porque déjame decirte, si tienes un problema de tiroides, lo que dice Tania es real, o sea, no vas a adelgazar. Si tú, es como yo, por ejemplo, me dicen, ay, que es calvo, sí, me quedé calvo, me empecé a quedar calvo, creo que a los 30 años ya, un poquito menos. No tiene y mi solución padre, no tiene solución. Mi padre, yo fui a un centro que te ayudan a las personas con el tema de su cabellera y todo. Y me dijeron, hermano, no hay, muéstrame la foto de su papá, su abuelito es así. Sí, pues todos mis tíos, mi abuelo, genético. Entonces dice, la única solución es siempre ese cabello. Y yo dije, no, o sea que me voy a tener que aceptarme como soy. Y no es que me causaba un trauma, ni mucho menos, pero dije, no, me acepto. Ahí podemos ver una gordita que muy guapa, que, muy sexy. Muy guapa. Yo no sé por qué, porque las mujeres latinas son voluptuosas por ADN, ¿no? Son voluptuosas. No, pues, pero no solo por ADN. Piensa cómo come la gente en Ecuador. Bueno, carbohidratos, llamémosle así. Pero carne todos los días, frito todos los días. Uh-huh. Sí, muchos carbohidratos. Por ejemplo, pasta con arroz. Ella, por ejemplo, ya me parece pasadita, ¿no? Pasadita de peso. Pero no sí, significa sí, que los sea... brazos parecen gigantescos. Sí, pero no significa que sea fea. No, o sea, fea no es. Pero tú le haces un examen de sangre a esa muchacha, el colesterol estará seguramente por los cielos, ha de estar subida de azúcar, algo tiene que tener que no está bien. Porque una persona cuando llega a ese peso, no está bien de salud. Y seguramente tendrá problemas en las rodillas apenas tenga su edad, no digo 80, pero cuando pesas así, tienes problemas seguramente ya en las rodillas por el peso que tienes que cargar. Ahí yo veo que está haciendo ella, esta gordita que está en pantalla, está intentando hacer lo que usted con su... ¿Cuánto peso usted oiga? ¿115, 112? Ay, chuta, yo peso 50 kilos. A ver, por 2.2. Son 100 libras. 100 y piquito de libras. Más. Un poquito más. Uh-huh. Bueno, mire, que ella, pues, ella está haciendo el desgonce que usted quiere hacer y que está luchando por hacer. Mira cómo lo hace. Pero eso seguramente lo hace desde que es niña. Mire, para que vea, que si ella puede, usted puede también. Saludos a Lucho Novoa, que se acaba de conectar. De piernas, lo logra cualquiera, dicen. Lo logra cualquiera. Pero seguramente cuando lo logras es porque ya lo has hecho desde hace mucho tiempo. No es una cosa que logras de la noche a la mañana. Peso 110 libras. 110 días, yo le dije. Yo el cálculo nomás al ojo. Bueno, quienes nos están viendo en Instagram, vayan en este instante a YouTube. Nos puedes ver en YouTube en este instante. Que en Instagram estoy solo yo. A ti yo no te veo en Instagram. No estamos los dos en Instagram. Aquí estoy yo sí. También. Oiga. Bueno, no, bueno, déjeme nomás ahí tras bastidores. Le manda a sus fans. ¿Va? Sus fans. Que yo sepa le mandan... cuando es un Instagram Live de dos personas, se ven las dos personas. Sí, ahí déjeme nomás escondido, que la gente quiere verla a usted. Sus fans, Cercolani le manda saludos, Nicolás Oldano le manda saludos. Sí, pero a ti no te Chao. Escuchan. O si te escuchan. No me escuchan. Marty Step 1 le manda saludos. Ciao, Tania. Por si acaso, ciao en italiano es hola. Acá es despedida. Chao. ¿No? Sí. Acá es chao. Claro, chao, Martín, bacini, come bacini, mi banca, bacini. No con le belle lezioni di step. Come mi banca, come le belle lezioni. Martín, bueno, esta chica era compañera mía del gimnasio y hacíamos unas hermosas lecciones de step que no tienes idea lo bacanas que es. Step by step. Cómo me hacen falta esas lecciones. Y mira que cuando yo iba al gimnasio, yo pesaba 3 kilos más. 3 kilos más. Ya, 6, o sea, yo sí le voy a decir más. Una cosa, como pana le voy a decir, una papa más al caldo, usted queda, ve,
Chica 10. Una papa más al caldo. Es que tú no tienes la más mínima idea de cuánto como yo. La gente piensa no que yo como como pajarito. En cambio, yo como granito, no día, como harto. O sea, yo como a las 10 de la noche y sigo comiendo y no es, o sea, no es eso lo que me hace falta. No me hace falta comida. Lo que me hace falta es que tengo, yo tendría que hacer pesas. Yo tendría... No, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo me pongo, me pongo. No, yo me pongo. No, se va a poner mira, como Linda Hamilton en Terminator 2. No, espérate. Yo, solo haciendo pesas, mi cuerpo pesa más porque el músculo pesa más. Las piernas me crecen un poco más, la nalguita me crece un poco más. Y yo solo haciendo pesas logro llegar a 53 kilos. Solo haciendo pesas. Yo dejé el gimnasio y bajé esos 3 kilos de músculo que tenía. En el verano me compré unas pesas de 10 kilos cada una, las mancuernas, y me puse a hacer ejercicios de piernas, de glúteos con estas mancuernas, no haciéndolo con los brazos porque no logro ni siquiera alzar los 10 kilos con los brazos, pero las tengo en las manos y me pongo a hacer ejercicios de piernas y de glúteos con peso. Y subí 2 kilos en un mes. Pablo, en un mes subí 2 kilos porque me puse a hacer ejercicios con peso. Pero si no hago ejercicios con peso, yo bajo nuevamente y llego a 50 kilos. Aquí tengo fans desde Montañita. Tengo fans desde Montañita, Carlos Valdivieso, que le manda saludos y dice saludos, definir musculatura, no crecer músculo. Ah, definir musculatura. Sí, no, en mi caso sí, no solo defino. En mi caso me crece rápido el músculo, pero... Pero mira, ¿cómo subí 2 kilos en un solo mes solo con 2 mancuernas de 10 kilos? No te digo que tengo que empujar 80 kilos de peso como hacía en el gimnasio. Esa máquina que tú te pones así y empujas. Yo empujaba 80 kilos. Empujaba 80 kilos y tenía las piernotas. Mire, vamos a hacer un reto. Vamos a hacer un reto usted y yo. Cuando venga a Ecuador, vamos a hacer una 10K en Montañita Valdivia. Correr así, tru. ¿Tú corres 10K? Yo sí, señora, ¿qué pasó? Mis no me tiene fe. Porque yo nunca en la vida he corrido 10K. Usted puede, yo le voy a hacer que usted se coma un cebollado Montañita y termine en Valdivia. Antes de que me olvide, saludos a mi querida amiga desde Colombia, a Giseli, de la agencia de Viaje Colombia. Estamos armando algunas cosas chéveres para el 2024. Te mando un beso y abrazos a mi querida Giseli de Viaje Colombia, que nos está viendo atentamente. Sí, yo lo máximo que he corrido son 6 kilómetros, es porque yo una vez al año digo, ok, quiero correr, me lanzo a correr con la lengua afuera, llego a 6K y una vez al año, o sea, yo no corro nunca y aparte que eso no es para mí, yo ya soy tan flaca que si me pongo a correr desaparezco, para mí ahí le, ahí le está mandando un mensaje para usted, Carlos, mire. No, yo como exactamente lo mismo, 6 veces al día. Yo como 6 veces al día y como, digamos, más o menos las mismas cosas siempre. O sea, y ya tengo años comiendo 6 veces al día. Muchos años. Y como bastante. La gente no me cree, pero a mí me llevas a un restaurante, pero yo soy la que más come de todo el mundo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Cuando venga a Ecuador, vamos a hacerle comer, pero así. Así, come, Tania. Vamos a ver. Vamos a hacerte comer un poco de todo. Y si quieres saber cómo adelgazar, cómo conseguir pareja, cómo viajar, cómo ganar premios con Café Club, escríbele a Cafetina. Ahí está, chatea con Cafetina, escanea el código para que te vuelvas amigo de Cafetina y ella te ayuda con todos esos tips y con compañía, sobre todo porque Cafetina te acompaña 24/7 y en todos los idiomas. Así que conversa con nuestra querida Cafetina. ¿A ti te parece guapa Cafetina? Hablando de la belleza el día de hoy. Linda Cafetina, sí, me encanta porque parece una tacita, un robot. Sí, perfecta, quedó linda. Hablemos de la belleza masculina ahora. ¿Para usted qué es un hombre guapo, mi querida Tania? ¿Qué es belleza para usted en un hombre? Mira, es que la belleza... O sea, claro. Si no se mete problema con Lindiche, ¿no? No es una persona problemática, no es para nada una persona problemática. Le estoy pidiendo opinión. Yo no te digo
que mi ideal de hombre es rubios o azules, no, porque también podría ser de cabello negro, ojos negros y guapísimo. Por ejemplo, el actor de Thor, el que hace Thor, Chris Hemsworth, no sé cómo se pronuncia esa, esa cosa. A ver, ya se lo pongo. Chris Hemsworth. Para mí, ese es mi ideal. Pide poquito, Teo, ya. Ideal, la perfección. Pero así mismo también, Superman. Hay muchísimos actores que me parecen perfectos. Pero cuando se trata de belleza, claro, el rostro, los ojos es lo primero que yo veo, obviamente. Lo primero que tú ves es eso, ¿no? La cara de una persona. Y bueno, y después te das cuenta del cuerpo, ok, sí, bello. Si tiene un cuerpazo, mucho mejor. Pero la belleza, si hablamos de una persona muy guapa, según mi estándar, abre boca y la cagó, o sea, ya claro, la belleza... O sea, va en esa escala, carita primero, después cuerpito y después intelecto. Así más o menos uno va a fijar. Manera de ser, manera de hablar, no sé, justamente me sucedió hace pocos días. A ver, cuente. Me sucedió hace pocos días que me encontré con una amiga, sabes que viajo bastante a Milán, ¿no? Me encontré con una amiga que ella estaba en compañía de un chico que cuando llegaron caminando, yo digo, wow, así, o sea, wow, cuerpazo, se le veía al tipo, guapísimo, se veía que era jovencito, abrió boca, pobre muchacho, tiene ya una voz horrible, pero horrible, horrible, horrible. Toda la belleza, apenas abrió boca, se le fue. Puede ser que sea muy linda gente, puede ser, pero tenía una voz feísima el pobre muchacho. Qué pena, se le fue la belleza. Y bueno, por otro lado, podría ser una persona muy guapa, con una bonita voz, pero que su comportamiento no me agrade para nada. Entonces, puede ser muy bello, muy lindo, una voz muy sexy, pero que eso también me ha sucedido de conocer personas que, wow, está guapito, qué linda voz que tiene, porque eso también es algo súper sexy, la voz en un hombre. Según yo, ¿no? Pero cuando basta que ya una salidita, una cena, y ya te das cuenta, no, con este no vuelvo a salir. O sea, no me gusta su manera de comportarse, no me gusta su manera de reírse, no me gustan los comentarios que en algún momento hizo acerca de otra persona. No, no, no. Chao. O te dice, Tania, ¿a ti te gusta el seco? A mí sí me gusta el seco. Ese es un bello hombre, Pierce Brosnan, y que está envejeciendo muy bien. Yo le voy a ir poniendo los que yo creo que son su prototipo. Ya con lo que usted me dijo de Chris Hemsworth, yo ya más o menos sé que yo ya estoy viendo cuál es su estándar, ¿no? Pierce Brosnan, que era símbolo de belleza de los 80. Él participó en una serie que se llamaba Remington Steel. No sé si usted se acuerde. Sí, pues yo me acuerdo de él también en los años 90, cuando fue el 007, que los primeros años 2000, no era él el 007. Y sigue guapísimo y bien mantenido, buen cuerpo, no se ha adelgazado, no se ha engordado. Está muy bien. Obviamente los típicos Tom Cruise y Brad Pitt están papelito. Sí, bueno, cuando le pongo en pantalla a ustedes, porque acá pasan los vendedores ambulantes y hay que apoyarlos, ¿no? A veces hay gente que se queja que el escándalo, compramos lavadoras, electrodomésticos, hay que dejar que la gente haga su trabajito, y ellos también merecen. Claro. Cuando me vea fuera de pantalla ya sabe por qué es. No hay problema. Yo le voy a decir una cosa, que tiene una ventaja, Pierce Brosnan, ¿por qué lo pongo? Aparte de que muchos lo consideran guapo, yo no voy a decirlo porque enseguida me caen encima. Pero hay que decir. Es que la gente, usted sabe que sufre. Mire, los compañeros de Chris Hemsworth. Los compañeros de Chris Hemsworth, entre ellos Chris Evans, dijeron, preguntaron, y también a Robert Downey Jr. le preguntaron, ¿quién les parece el más guapo de los Avengers? Y todos dijeron Chris Hemsworth. O sea, no tuvieron miedo a decirlo independientemente, ¿no? Yo sigo así que. Capitán América parece... también está papelito. Oiga. Bueno,
Ah, ya me desconcentró. ¿De qué estamos hablando? Ah, ya, Príncipe Tan comibles. Tan comibles. Oiga. Bueno, este caballero que está aquí tiene una característica. Él perdió a su esposa muy joven, quedó viudo muy joven, 30 y algo de años, y luego se volvió a casar. Pero lo interesante es que usted pensaría que Pierce Brosnan podría tener a cualquier mujer que quisiera, ¿no? A su lado. O sea, cualquier fémina, así como lo ven, desearía estar a su lado. Pero lo interesante es que él escogió a su esposa y muchos han criticado a su esposita, la esposita de Pierce Brosnan, porque ella es gordita. Mira. ¿Ah? Ella es pasadita de... Eso es lo que le gusta a él, pues, ¿no? Se ve que se enamoró de ella primero, qué sé yo, por la belleza física y después también por su manera de ser, se enamoró de ella. Claro, no siempre ella fue así. El amor no tiene a la final ojos. Porque puede ser una persona feíta que realmente, sí, mi estándar de belleza es uno, claro, pero cuando se trata del trato que te da una persona, de la manera de ser de una persona, esa belleza interior que tú ves en esa persona, puede ser tranquilamente que tú te enamores de una persona que no sea para nada atractiva, para nada guapa. Claro que sí, esa belleza interior pesa mucho también. Cuando se trata del amor. Pero ojo, ella no siempre fue así. O sea, cuando estaba más jovencita, era un poquito más delgadita, pero siempre fue como que pasadita de rica, como dicen por acá. ¿Ok? Siempre fue un poquito gordita. Pero lo interesante es que él está contento con su gordita, está feliz con su gordita, no le importa lo que diga la gente, y eso es lo chévere, ¿no? Él aprendió, un hombre que pudo tener cualquier mujer a su lado, ¿no? O sea, porque él puede haberse dado el lujo de tener me imagino que tuvo las mejores novias, pero él escogió a su gordita, y como usted dice, ya cuando hay estándares, hay muchas personas que no son tan agraciadas, pero tienen las mejores parejas, ¿no? Especialmente en Hollywood se ve esas parejas disparejas. Marc Anthony no es para nada atractivo, según yo, pero... para nada guapo, según yo, flaquísimo también, pero ha de ser atractivo su manera de ser, su manera de gestualizar, su manera de comportarse, de moverse, de bailar, hace que un hombre a la final sea atractivo y capaz que abre boca y te habla maravillas y te come al cuento y ahí está, pues. Guapo a la final, ¿no? Labia mata billetera, dicen por ahí. La labia. Pero este seguramente tiene labia, billetera. Se sabe mover muy bien. Así que ya te puedes imaginar, ¿no? Ajá. Oiga, pero ¿sabes qué? Yo como varón le digo, yo a Marc Anthony no lo... O sea, él tiene un estilo, que es la palabra. Y porque hoy estamos hablando de belleza, por si acaso, pues ya me van a lanzar el público encima. Pero él tiene estilo. Miren, hay ciertos perfiles donde a uno le favorece y a otro no nos favorece también, tanto. Pues, ¿no? Para un artista así te hacen tremenda producción antes de hacerte una foto, pues, ¿no? Entonces, pero ahí está en vivo. Ahí está, gafas. Ñaña, ahí está en vivo. O sea, asesoría de imagen es lo que te refieres, quizás. Las gafas en pleno concierto nocturno, o sea, eso... Tienes razón, le he dicho, ¿sabes qué, Ñaña? Producción... Tus ojos parecen... Tus ojos, le han de haber dicho, Ñaño, hablando la plena, tus ojos no te favorecen, parece Thriller de Michael Jackson saliendo de la tumba, así que mejor, y peor que te pegas tu periquito, mejor ponte tus gafitas, ¿no? Así le han de haber dicho a Marc Anthony. Están bien producida esa gente, entonces le dicen exactamente cómo tienen que salir al escenario. Claro, pues no, también depende de cómo es la cosa, capaz que él mismo es el que quiere ponerse las gafas y no que se lo digan. Claro, ahí la tenemos con la guapísima J-Lo. ¿A usted le parece guapa J-Lo? ¿Le parece bella? Claro, esa mujer es guapa, llena de talento, súper sexy, 54 años, así quisiera estar yo para esa edad. Pero dicen que ella se baña con sangre de cabra, dice, de gallinazo, no sé qué. O sea, cuando llegas a tener esa cantidad de dinero y tu cuerpo es lo que te hace ganar más dinero todavía, obviamente que inviertes tantísimo, pues. En hacerte, yo una no, vez... Porque ella, el marido, el ex marido, escúchame, el marido del ex bailarín dice que ella tiene un secreto, que ella se baña con sangre de cabra, o sangre en unos rituales medio de santería medio raro.
Sí, ¿Es el secreto yo de la una mano? vez supe que ella se ponía una crema costosísima, costosísima, que un frasquito así chiquitito costaba tipo $500, que era para el rostro, ella se la ponía en todo el cuerpo. O sea, cuando tienes esa cantidad de dinero, se dice en español, no escatimas, no escatimas absolutamente, no me acuerdo bien si se dice escatimar, pero bueno, no piensas en cuánto cuestan las cosas, te las pones, las usas, te haces todos los tratamientos posibles e imaginables. Yo tengo amigas que se hacen millones de tratamientos, la inyeccioncita por aquí, la inyeccioncita por acá. Y los masajes y las máquinas para que no se te vean las estrías. Una amiga mía trabajaba en uno de esos lugares y ella tenía unas estrías terribles, pero trabajando en ese lugar comenzó a usar ella la máquina y le mejoraron muchísimo. Entonces, es verdad que todos esos tratamientos funcionan. Hay que tener billete nomás. ¿Qué es lo más caro que usted le ha metido a su cuerpecito? ¿O el tratamiento Yo así? soy una que ¿En producto? realmente. ¿En producto? Yo ¿En soy una que tratamiento? realmente no me maquillo, no voy al gabinete. El otro día vieron que fui al gabinete de belleza el día de mi cumpleaños, por primera vez después de 2 años y medio. O sea, yo no soy una que se hace, no sé. Creo que lo que más gasté fue que me compré la pistola para hacerme la depilación definitiva. Esa maquinita me costó como €300, Vea. pero de verdad me funcionó. Eso creo que fue lo que más gasté para poder quitarme los vellos, porque yo siempre, siempre he sido demasiado peluda. He siempre odiado los Me encanta cómo pelos. lo dice. Me encanta cómo lo dice. Hay las lampiñas que no les salen pelos y yo tenía demasiado pelo, entonces hasta que al fin. Esas máquinas lograron costar menos porque eran demasiado costosas. Con el Pero pasar hay de la los años cerillita, lograron oiga, costar un poco menos. hay la cerillita que se echan así, la Sí, cera y pero la cosa. espérate. Oh, la cerita. Tienes que dejar crecer un poco el pelo para que la cera te lo saque. ¿Ok? Ah, ya. Un poquito de pelo tiene que estar para que la cera te lo saque. ¿Y qué tienes que hacer? En mi caso, todas las semanas yo lo tendría que hacer. No te hablo de hace tiempo. Ahora ya me hice esta depilación con la máquina que me costó más de €300 el aparato. Las lámparas me costaban €30 cada 100, cada 1000 impulsos. O sea, le metí plata a esta cosa, pero después de años obtuve resultados y de verdad funcionan. Y no El volvieron a láser, la crecer. luz pulsada. No tengo poquísimo, no como antes, tengo poquísimo. Y no han vuelto a crecer. No han vuelto a crecer. O sea, ya tengo realmente poquísimo vello. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? Te rasuras y sin ningún pelo te pasas esa máquina. Pero es un tratamiento que tienes que hacer, que no tienes que tomar sol y lo tienes que hacer cada 15 días y tipo 6 sesiones y no lo vuelves a hacer por bastante tiempo, no puedes hacer demasiadas sesiones seguidas. O sea, es algo que tienes que tener paciencia, pero te aseguro que funciona. Ahí tenemos un Funciona, hombre que sí funciona. necesita el tratamiento, que le preste un poquito esa máquina, mire. Uy, uy, Ahí uy. tenemos a alguien muy velludo, que necesita ese Para tratamiento, nada sin duda alguna. atractivo, según mi parecer. Oiga, no Cuando me yo diga que era yo también. Yo chiquilla, te digo que también cuando tengo era chiquilla, mi espalda velluda también, pero no me diga así tampoco. cuando yo era chiquilla, te hablo de la primera adolescencia, no sé por qué, pero me parecía sexy, me parecía bonito los vellos en el pecho en un hombre. Hace muchos años, cuando era chiquilla. Pero no, una cantidad así, no, para nada. Bueno, le comento, ya tenemos en breve, hoy estamos hablando de belleza masculina y femenina. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Al regreso le damos ya paso a Lorena Aguilar de Redux Clínica, nuestra nueva aliada, nuestro nuevo sponsor en Café Club. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y venimos enseguida con esta entrevista.
Y bien, ya estamos de regreso. Recordarles que hoy estamos hablando de la belleza, qué tan subjetiva, qué tan real puede ser para muchos y qué es el concepto de belleza para ti. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, tenemos para eso invitada a nuestra querida Tania desde Italia, que es miembro del staff de Café Club. Y tenemos a la guapísima y la sensacional Lorena Aguilar de Redux Clínica. Lorena, bienvenida. Gracias por haber asistido a este llamado. Y quién más que tú, pues, que nos... Con tu clínica, de que tiene una trayectoria desde hace algunos años, que nos cuentes un poco qué es lo que más piden las personas en Redux, qué es lo que más piden las personas, las mujeres y los hombres que visitan tu establecimiento. ¿Cómo estás, Lorena? Claro que sí, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Hola, Pablo, Tania, qué gusto. Y bueno, vamos a hablar de belleza, que es un mundo que me ha rodeado por muchísimos años. La marca ya tiene 23 años en el mercado. Y bueno, yo involucrada en todo este tema hace 13 años aproximadamente. Entonces, la verdad es que es algo que ha ido cambiando, evolucionando. Entonces, lo que antes considerábamos que era bello hace 20 años, ya hoy en día es diferente, ¿no? Entonces, sí tiene que ver muchísimo con un concepto complementario, digo yo. Es algo global que nosotros tenemos que ver al paciente. No solo su parte física, sino también su parte emocional, que también tiene un impacto directo con la parte física, su mente y bueno, la persona como tal, ¿no? Sin duda, todo, sin duda. Punto. Sí, sin duda. Quiero presentarte a Tania, que, bueno, ella está en Italia, pero pronto estará por acá en Guayaquil visitándonos y dice que quiere ir derechito a Redux porque se ha enterado de unas promociones especiales. Que quisiera que nos cuentes, Lorena, ¿qué promos hay para el cierre de año? Especialmente la gente preparándose ya para carnaval y lucir su cuerpo tropical. Totalmente. Ya la gente empieza a ver la parte física porque dicen, ya viene la playa, empiezan las depilaciones definitivas, quieren bajar de peso, el tema de la cirugía también. Estas fechas, noviembre y diciembre, son fechas donde los pacientes acuden más a la clínica porque también se vienen festividades. Entonces se vienen las cenas, los compromisos con las empresas. Entonces todo esto hace que se busque mucho el verse bien. Hay reencuentros, por ejemplo, con los amigos que no se ven hace años. Entonces obviamente quieren verse bien, ¿no? Entonces acuden a la clínica para rejuvenecimientos faciales también, armonizaciones. Entonces es una época bastante fuerte para la clínica. Todo el staff está al 100% trabajando porque sí, ya se cierra el año. Y muchos quieren verse bien para estas épocas. Entonces, también es promoción más, porque ahorita está en los Black Days, porque ya en pocos días tenemos el Black Friday. Entonces, son las épocas donde también más bajamos los precios. Entonces, son los mejores costos para adquirir algún tratamiento de belleza. Entonces, el paciente aprovecha, de hecho, muchísimo estas épocas. Y hay pacientes que se planifican para el próximo año y compran paquetes completos de láser, de rejuvenecimiento para ponerse toxina cada cierto tiempo. Entonces, sí, la verdad, es una época fuerte, pero súper, súper linda al máximo. Cuéntame qué tipo de tratamientos hacen ustedes. Por ahí escuché láser, que es la depilación definitiva. ¿Qué otro tipo de cosas hacen? La clínica tiene varias especialidades, cirugía plástica, medicina estética, dermatología, cirugía vascular,
bariátrica y también nos apoyamos bastante en el área de dermocosmética y cosmetología. Lo que nosotros hemos ido con el paso de los años es incrementando diferentes especialidades, viendo justamente las necesidades de los pacientes. Entonces, cuando viene un paciente, nosotros lo evaluamos, vemos qué es lo que necesita para mejorar, lo escuchamos para ver qué es lo que realmente quiere corregir. Entonces, según eso, nosotros direccionamos al paciente en las diferentes especialidades. Pero es una clínica que abarca un personal profesional bastante amplio, pero también tecnología. Nos gusta trabajar mucho con tecnología. Es algo en lo que el profesional se apoya y obtiene mejores resultados. Por ejemplo, en cirugía plástica, nosotros utilizamos tecnología como retraction y microaire, que es tecnología que le ayuda al doctor a ser mucho más preciso y le ayuda al paciente a tener una recuperación muchísimo más rápida, por ejemplo. Entonces, acortamos los tiempos de recuperación y también obtenemos mejores resultados. También hablando de la parte de medicina estética, nos apoyamos también en láseres. Trabajamos con Laser Harmony, que es una plataforma muy reconocida a nivel mundial, es israelí, y también se obtienen resultados muy buenos. Entonces, en lo que es tecnología, hemos ido también incorporando diferentes equipos a diferentes áreas. Voy a robarme unos minutos más para contarte el tema de que en cosmética, por ejemplo, también tenemos aparatología. Nos apoyamos mucho en técnicas como microdermoabrasión, mecánica, tratamientos láseres menos invasivos también en el área cosmética, y tenemos equipamiento para manejar la parte de reducción de peso. Hay una máquina que hace poco tiempo que se llama M-School, que emite energía electromagnética, y logramos que el paciente en 30 minutos haga como una sesión de gimnasia de 25,000 abdominales. ¡Wow! Mucho en tecnología, sí. Ah, me imagino, pues entonces tantas máquinas de a vanguardia, ¿no? Que son modernas. Yo me apunto. Yo me apunto en la de los abdominales, porque la verdad es que hacer esto con una de manera con la típica almohadilla y tirado en el piso, no, tampoco, ¿no? O sea, ahora hay formas más modernas. Con esas maquinitas tendría pues el six pack mucho más bacán. Sí, más rápido. Yo me apunto. Hay más rápido. Que hacen ejercicio, mira, que van al gimnasio, pero aún así se apoyan con la máquina porque dicen, bueno, no lo logro, o sea, soy juicioso, voy al gimnasio todos los días. Tengo, de hecho, un paciente que empieza el día de mañana, que es un paciente que por años ha ido al gimnasio. Entonces, es tanto para el paciente que va al gimnasio y es juicioso como un paciente que no ha logrado ir al gimnasio, ¿no? Entonces, es una máquina, de hecho, ahí tenemos una imagen en glúteos, que justamente estás viendo en Instagram. Este es el equipo del que te estoy hablando. Entonces, se puede colocar en el área abdominal, se le puede poner en glúteos, se puede colocar también en piernas. Entonces, emite una cantidad de energía para lograr estas 25,000 abdominales o 25,000 sentadillas, que en realidad, por ejemplo, eso no se lograría en un gimnasio. O sea, humanamente es imposible. Ahí necesitamos el apoyo de tecnología y los resultados son increíbles. Esta máquina está avalada también, de hecho, directamente desde la fábrica, que es BTL. Ellos avalan con estudios los resultados que podemos entregar a los pacientes. Esto también es súper importante para nosotros. Trabajamos con proveedores altamente calificados, siempre para poder ingresar algún equipo, tecnología o producto. Nosotros calificamos al proveedor, que tenga estudios, que nos garantice los resultados y que nos garantice también la seguridad de entregar los productos al paciente. Entonces, estamos siempre cuidando la salud íntegra del paciente. 23 años de experiencia, escuché. Entonces, justo la cantidad de tiempo que yo tengo acá en Italia, 23 años. Felicitaciones. Muchas gracias. Claro. Y sobre todo con Lorena nos conocimos desde cuando yo estaba, creo que estaba en I-99 cuando nos conocimos contigo, cuando éramos un programa de radio. Y bueno, ha sido testigo un poco parte de nuestro crecimiento. Y ahora tenerte, pues, Lorena, con Redux como parte de ese siguiente paso a la internacionalización. Como verás, tenemos programas de distintos lados.
nos enorgullece que estés con nosotros acompañándonos. Lorena, estamos ya próximo a Black Friday. ¿Qué promociones puntuales hay? Para quienes no saben, estamos viendo el Instagram de Redux. Ustedes podrán ahí tener en la cuenta de Instagram, síganlos. Pero quisiera que aprovechar que está acá Lorena, que nos cuente qué va a haber en este Black Friday para los pacientes y todos los televidentes de Café Club que quieran sumarse. Claro, claro que sí. Mira, en lo que es cirugía plástica tenemos el 20% de descuento en todas las cirugías, abdominoplastia, liposucción, implantes mamarios. Tenemos Rinoc ultrasónica, que es un método que también está súper de moda porque logramos que la técnica y que la cirugía sea muchísimo más precisa en la nariz, entonces quedan espectaculares. Todo está con el 20% de descuento en cirugía. Y en otros tratamientos tenemos descuentos mucho más grandes, como por ejemplo, vamos a hablarte aquí de reductores. Tenemos 3 hidrolipoclasias más 9 cavitadores, que es un paquete completo para de 640, lo bajamos a $299. Entonces es mucho más de un 50% de descuento. Tenemos otro, como por ejemplo las limpiezas faciales, que 2 limpiezas faciales tú pagas $45. Es decir, que tienes un 2x1. De ahí tienes otros paquetes de láser, lo que hablábamos hace un momento. El láser normalmente las 3 sesiones te saldrían en $1,200. Y en este momento están en $350, 3 sesiones. Entonces, como puedes ver, tenemos unos paquetes súper buenos. El plasma rico en plaquetas, que yo recomiendo muchísimo para los pacientes para mantener la calidad de la piel bien durante todo el año. Ese en $164, el precio normal. Y está en $82 en este momento, un paquete de 3 sesiones. Entonces, realmente son unos costos súper increíbles, súper buenos y que realmente vale la pena hacer la inversión. Y así tenemos varios. Tenemos limpiezas faciales, láseres, plasmas y otros tratamientos del reductor. Todo lo que es cirugía también. Por ejemplo, hay una cirugía que hasta yo vi el precio y me sorprendió. Por ejemplo, la lipopapada, que es un tratamiento que logra dejarte el rostro mucho más marcado porque eliminamos toda la grasa que a muchas personas se les acumula aquí. Ese, el costo normal es $500 y ahorita está en $599. Realmente son precios de locura, como decimos nosotros. Lanzamos la casa por la ventana y los precios son súper buenos. Y los pacientes lo saben, saben que son promociones reales, saben que hemos bajado los costos y vienen muchísimo, ¿no? Entonces es una buena época para ponerse bella. Eso me gusta, Blanca. Eso me gusta, porque hay unos Black Friday ñaña que son, pero... Son Black Friday solo en el nombre, de mentirita, pero ustedes dicen la plena y eso es lo bueno para nuestro público que nos ve, ya lo saben. Si estás en otro país también, qué mejor que Ecuador. Ecuador tiene, sin duda alguna, las mejores ofertas también para de profesionales para el tema belleza y el tema estético y cirugías. Lorena, ¿qué tenemos para los socios Café Club? Sé que desde este mes de noviembre te has sumado a nuestra comunidad cafetera junto a nuestras marcas auspiciantes. Quisiera que nos cuentes un poco a los que se quieren hacer socios Café Club y que desean tener beneficios con Redux, ¿qué vamos a tener para todos nuestros televidentes? Claro que sí. Mira, si eres socio de Café Club, el día de tu cumpleaños puedes venir a Redux y vas a hacer una limpieza facial profunda para... Entonces, lo que tienes que hacer es ser socio del Café Club y con tu cédula nosotros verificar que es el día de tu cumpleaños y te vamos a dar este regalo, ¿no? Para que realmente pruebes, nos sientas, cómo realizamos el tratamiento el día de su cumpleaños. Entonces, van a tener este regalo. Pero adicional a eso, sí van a tener calidad dependiendo de lo que quieran. Entonces, ahí, Pablo, ¿tú recuerdas, me ayudas con la promoción que les vamos a dar también? Porque hay... Claro que sí, lo estamos socializando en redes y lo vamos a poner también pronto con un QR en pantalla para que, eso sí, subiéndolo en la cuenta tuya de Redux, Lore, para poder direccionar con un QR directo a tu cuenta y así la gente tiene toda la asesoría de todos los que nos están viendo puedan escanearlo y vayan directo a Redux Clínica, lo mejor en belleza y en cuidado, pues, en cuidado de tu piel y de tu cuerpo. Lorena, sé que has hecho una pequeña pausa de tu tiempo. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Quisiera que finalmente mandes un mensaje a todos quienes nos ven y nuevamente recordarle la cuenta de Instagram para que puedan visitar. Claro que sí. Bueno, quiero
ya porque... Ya abrimos la primera franquicia en la ciudad de Guatemala. Esperamos poder ir a también en otros países, que los médicos estén mucho más bello también. Y a la gente que nos está viendo, venir al Ecuador, porque también en estas épocas vienen de Italia, vienen de España, vienen de Alemania. Hemos tenido pacientes que muchos de ellos son ecuatorianos, que ahora viven en otro país, vienen a visitar a su familia y aprovechan estas épocas y se realizan los procedimientos. Entonces, que no duden en hacerlo con Redus Clínica, que nosotros estamos siempre buscando que vaya completamente satisfecho. Entonces, para nosotros sería un placer poderlos atender. Entonces, a la gente que nos está viendo, que aproveche, se haga con Redus, aproveche a visitar a su familia, se vaya bella y también que adquiera las promociones ahora en Black Friday, que son el 20% de lo que es quirúrgico y más del 50% en otros tratamientos. Entonces, esa es la buena noticia, nos estamos internacionalizando y queremos que ya la marca siga creciendo y poder alcanzar más, estar cada vez más cerca de todos los ecuatorianos que están alrededor del mundo. Entonces, de eso, les dejo la red social, que es @redusclinica.es, que es la cuenta de aquí de Ecuador. Y también, bueno, que graben el número de teléfono para que nos comuniquen. 904-03-6202. Y les mando un abrazo gigante a todos. Y los esperamos, que la consulta es gratis en Redus. Perfecto. Chao, Lorena. Hemos estado con Lorena Aguilar de Redux Clínica. Si no alcanzaste a anotar el número, puedes contactarnos en nuestro WhatsApp también personal. Ahí va a aparecer abajo en pantalla. No te olvides que Redux también tiene beneficios para los socios Café Club. Está en Guayaquil y en otras ciudades también del país. Más información, entra a redux.es, la cuenta de Redux Clínica, tu clínica de la belleza. Ya nos estamos despidiendo, mi querida. Nos hemos pasado un poquito, Tania, pero está interesantísimo esto del tema de la belleza. ¿Qué es la belleza para ti, para mí? Yo quiero concluir con una pequeña reflexión. No hay nada más bello que sentirte empoderado y en dominio de tu cuerpo y en dominio de tu autoestima. No te dejes llevar por lo que otros digan o dejen de decir de ti. Mantente con una autoestima alta y sobre todo segura de ti misma y seguro de ti. Seguro de tus capacidades. Siempre está bien una ayuda, ¿no? Siempre está bien una buena nutrición, una buena asesoría, un buen acompañamiento. Y ya sabes, tienes a Redux como tu aliado estratégico para aquellas pequeñas cositas que quieres corregir, pero en tu esencia sigue siendo exactamente lo mismo, cada día mejorando y superándote a ti mismo. Yo tengo que mandarte un abrazo, pues, Tania, y ya sabes, cuando venga a Guayaquil, ya sabes dónde nos vamos a ir a hacer esas terapias. Yo quiero hacerme la del six-pack para... Está papelito. Ay, sí, contenta con este nuevo auspiciante, pues que Redux haga parte ahora de Café Club. Y me da mucho gusto ver cómo empresas de ese calibre que son importantes y veo pues que de lo que dijo Lorena, tienen tantísimos tipos de cirugías y de tratamientos que hacen. Me da gusto pues que la gente de Café Club pueda aprovechar también para hacerse gratis el día de su cumpleaños una limpieza de cutis. Así es. Gracias. Para quienes están preguntando dónde visitarnos y dónde tomarse el café en Café Club, pues recuerden que estamos en Miami, en Mystic Point Drive, Miami, en Aventura, Florida. Ahí está la dirección. Gracias a Sonia Valverde allá en Miami y a toda la comunidad ecuatoriana que nos acompaña desde Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Hoy no se desconecten, vamos a hablar en Cero Estrés desde Argentina, Buenos Aires, con mi querida Michelle Revelo y con Julie Herrería desde Quito. Vamos a hablar sobre la tartamudez. Luego tenemos Tómalo Suave con Nicole Rodríguez Pontón a la 1:00 p.m. Bueno, tenemos varios temas. Vamos a estar hablando sobre la eutanasia, un programa a la 1:00 p.m. aquí en Café Club. Y hoy día, pues toda la noche, tenemos programación desde las 8:00 p.m. con Sonia Valverde desde Miami con Om Talks y a las 9:00 p.m. con la gente de con Tony Son. Hoy vamos a hablar el tema Te Falta Calle. Y a las 9:00 p.m. con la guapísima Michela Buti
en Sexo y Armonía, un tema interesante sobre los masajes tántricos. Así que toda la programación del día completita aquí en Café Club. Nos despedimos. Si Dios quiere, nos veremos el día viernes. Si no, la próxima semana, el día lunes, como siempre, aquí en Café Tex. Cuídense. Chao. Cinemark presenta Los Antiguos. Mi amor, llegamos primeritos. Ponte a la fila para que nadie nos quite el puesto. Ya, perfecto, pero verá, usted vaya a ver los afiches para ver qué película escogemos. No, mi amor, mejor le preguntamos la sinopsis a la chica de la taquilla. Es una genia. No seas antiguo, actualízate. Compra tus boletos y snacks en nuestra web cinemark.com.es o descargando la app. Preventas, estrenos, carteleras, promociones y más. Aprovecha nuestros beneficios online. Más fácil, más rápido y con el 50% de descuento en boletos de lunes a viernes. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Aplican restricciones. ¿Tienes WhatsApp? Tienes Pocket. Con Hello Pocket podrás cobrar a todos tus clientes desde tu teléfono. ¿Cómo? Simplemente enviando un botón de pago por WhatsApp, sin salir de la conversación ni descargar apps. Cámbiate a Hello Pocket.